plaza a la izquierda. Ahí. ¿Está bien? Hola, bien. Pero subas el sombrero un poco, que así no lo veo. Así. ¿Cómo se siente? Malo de la cintura, no puedo caminar. Vengado completamente. Visita por acá, por Playita. ¿De Martín? Sí. Hermano Martín. Usted vivía por acá, ¿verdad? Yo vi, nosotros vivíamos allí donde está la, el parquecito. ¿Muy lejos de aquí? ¿Muy lejos de aquí? No, allí donde está el obelisco ese de que está Martín. ¿Era una familia numerosa la de ustedes? Éramos, no era grande, ¿no? Éramos como cuatro nada más. ¿Y usted se acuerda qué edad tenía entonces? Yo, 11 años. Ah, es correcto. Entonces es verdad. Porque a mí me habían dicho que tenía 7, pero cada vez sí, yo fue que leí doblado. Entonces yo calculé que si hace 81 años que desembarcó Martí y usted tenía 11, ahora tiene correctamente 92 años. No, tengo 92. ¿Usted se acuerda? ¿Pero cómo no me voy a acordar? ¿Eh? Martí era un hombrecito blanquito, el de los ositos negros, lampiñito. Máximo Gómez, alto. Más alto Máximo Gómez que Martí. ¿Eh? Más alto Máximo Gómez que Martí. Oh, es un hombrón alto. Y Marco del Rosario, un hombre trigueño, gordo. Y ellos parece que de ahí arriba reconocieron la fortaleza que estaba allá abajo en la tintorería. ¿Había militares? ¿Eh? ¿En la fortaleza? ¿Qué es la fortaleza española? ¿A qué distancia de su casa? Casi no había un kilómetro. Entonces ellos pasaron un kilómetro de las tropas españolas. Yo, si ellos cogen, porque aquí en ese entonces todo esto era montaña. Aquí nada más existían como 7 u 8 vecinos. ¿Y si ellos aciertan a coger el trillito ese, van derechito a la fortaleza? A la fortaleza. Se hubieran entregado. Dígame, pero ellos ¿algunos de los que venían en el grupo los conocía la familia de usted? No. No, ellos llegaron como por casualidad a la casa de ustedes, ¿verdad? Y hombre, reconocieron la casa y ahí se tiraron. ¿Y ellos durmieron ahí mismo al lado de su casa? ¿Sí? ¿Y no era demasiado peligroso? No. Entonces mi mamá se volvió loca, cogió y lo metió entre el aposento y le pareció mal por una ronda que hubiera y lo sacó de ahí y lo escondió más adelante. En el monte. En el monte. Ellos llegarían aquí como a las 11 de la noche, ¿verdad? Como a las 12. Iban como a las 12. Porque tuvieron que caminar todo ese tramo sí, que leía hasta las 10. Ellos llegaron a las 10. Sí. Y ese camino es muy malo. Muy malo. Tienen que haber llegado como 2 horas después, ¿verdad? Bueno, claro, pero... ¿Usted ha visto la tarja que pusieron allí en el año 1947? Sí, hombre. ¿Fue en el mismo lugar que desembarcaron? En el mismo lugar. Allí fue, ¿no? ¿Y cómo encontraron de noche esa playa? Hubieran podido llegar a la zona de Costa Rocosa, ¿verdad? Ahí, ese Marco de Rosario era práctico, porque ese Marco de Rosario estuvo aquí. Ah, Marco sabía. Marco sabía. Ellos venían a este lugar, ¿no? Ese Marco Rosario... Pero si usted era un muchacho que tenía 11 años, cuando llegaron las 12 de la noche, usted se despertó y se levantó también. ¿Cómo no? Todos nos levantamos. Todo el mundo se levantó. Todo el mundo se levantó. ¿Y por la mañana usted los vio antes de irse? ¿Cómo no? También. ¿A qué hora salieron ellos? Ellos salieron de ahí como a las 3, una cosa así. ¿De la mañana? De la mañana. ¿Entonces qué tiempo estuvieron ahí? Bueno, durante vinieron lo que lo sacaron de ahí a Fernando Silvete. Entonces tuvieron unas 3 horas, 3 o 4 horas nada más en su casa. ¿Y usted estuvo todo el tiempo allí? Adiós, todo el tiempo ahí, todo levantado. ¿Otros vecinos no lo vieron? No, aquí no lo vio nadie. Los únicos vecinos que lo vieron fueron ustedes. Nosotros nada más. Nadie más lo vio, así que aquí el que le cuente de Martito es mentira. Porque aquí todo lo que meten es mentira, porque yo... Ya hay quien dice que yo no sé nada de Martí. Mira, ahí arriba hay uno que dice
cuando Martí desembarcó, la mamá era una muchachita y él vio a Martí. Yo no sé por dónde lo vio. Oiga, es que siempre que ocurren estos acontecimientos históricos, mucha gente después se imagina que vio y surgen muchas leyendas alrededor de todo eso. Pero todo el mundo sabe que usted sí lo vio, todo el mundo lo sabe. Casi no tengo familia, ni uno que me acompañe aquí. Y ahora una nieta está ya ingresada en el hospital provincial, creo que lo operaron. Pero está bien, ¿verdad? Mala, dicen que está todavía. ¿Qué edad tiene la nieta? Tiene como 15, 16 años. Pero usted verá que va a salir bien. Ahí los médicos la van a atender bien. Sí, allá hay buenos médicos. ¿Y qué tal tiene la vista ahora? ¿La vista qué tal la tiene? Media empañada. ¿Pero no usa espejuelo? ¿Qué va? ¿No puede leer? No, yo no puedo leer. No veo la letra. ¿Y aquí el radio no lo oye usted? Ni el radio. ¿No tiene radio? Adiós, yo tenía un radio aquí, se me murió un hijo ahí. Y vino Emil de allá de Mía. Y yo le dije, mira chico, llévate ese radio ahí durante 4 o 5 meses para que no se me eche a perder. Y yo lo he mandado a buscar 1000 veces y ya lo perdí. Óigame, no se puede estar prestando las cosas que después no se las devuelven. Óigame, Salustiano, ¿y usted tiene alguna pensión? ¿Tiene alguna pensión, mamá? A mí me dan el caso social, 40 pesos. Ayuda social. Pero yo estoy conforme. Yo no quiero sacrificio para Fidel. ¿Y quién cocina aquí? Yo. Tú eres el cocinero. Usted es de la familia, ¿no? Hijo del viejo. ¿Y qué te pasa? Estoy operando, estoy lisiado. Yo para coger una pesetica tengo que hacer percherito y todo eso para poder coger una pesetica. Sigue haciendo los percheritos porque así es para. Ahora el socialismo tiene que hacer algo más para por usted, hombre. Ayudar un poco más a la familia y eso. ¿A qué hora se acuesta? Yo me acuesto temprano, cuando está oscureciendo ya yo voy para la cama. ¿Y se levanta a qué hora? Amaneciendo. Entonces duerme como 12 horas. ¿Y duerme bien? Vea, cuando me acuesto no siento pero nada. ¿Y duerme enseguida? Me duermo enseguida y toda la noche me viro para allá y me viro para acá, pero cuando me siento ya. ¿Y no sueña? Vea que sí sueño. ¿Y se acuerda después de los sueños? Que sí me acuerdo. Adiós, antenoche me estaba soñando, que se lo dije aquí a Leo. Que Vivín, que viene a cobrarte a ti 29 pesos que tú le debes. Pero eso no es verdad, ¿eh? ¿Qué va a ser verdad? Caramba. Digo, pero bueno, ¿para qué? ¿De qué le debo yo a Vivín 29 pesos? Estará el loco, guanajo. Y ahí desperté. Nosotros somos los que le debemos unos pesos a usted. Está bien. No vamos a hacer promesas, pero verá que vamos a arreglar eso. Y lo malo es que luego el caso social, que lo pagan del día 10 para adelante. Y hay que pagarlo antes, ¿no? Sí. Pero si le dieran un poquito más, sería mejor la cosa. Aunque llegara el día 10, ¿no le parece? Adiós. Hay que gestionarle, aumentarle una casa a Luciano algo a la pensión y conseguirle algo a él, ¿eh? Que siga siendo perchero. A él no le vamos a conseguir mucho, porque si no, no hace más perchero más nunca. Algo le pueden, yo diría que a Luciano se lo pueden elevar a 60, por ejemplo, y a él dale 40. Y él va haciendo su percherito de la cosa y entre los dos se van. Defendiendo con 100 pesos les alcanza entre los dos. Lo que es perfil. Le alcanza, ¿verdad? Pues sí, consígame un radio. Y yo de los 40 pesos voy guardando siquiera 2 o 3 pesos para pagar. No se preocupe por eso. Para entretenerme luego de la historia, los datos que usted ha dado y la información que usted brinda valen mucho más que todo eso. Y vamos a ver si se le arregla la vista, que todavía le queda mucho tiempo. Bien. Porque usted tiene la cabeza muy clara. La cintura no andará muy bien, pero la cabeza está muy clara. Y el corazón está perfecto. Sí, perfecto. Ya quisiera mucho estar como usted a los 92 años.
No todo el mundo llega a los 92 años. ¿Qué va? No. Y que quede gente como usted que nos pueda contar cosas de Playita, de Martí, de Gómez y de todo aquello. Uh-huh. Eso es muy valioso. ¿Vienen muchos amigos a visitarlo, Salustiano? ¿Vienen muchos amigos a visitarlo? Bueno, vienen luego unos cuantos. Conversan mucho. Conversamos. De los tiempos pasados, ¿verdad? De los tiempos pasados. ¿De la guerra de independencia habla? ¿Y de la otra guerra? Y de la otra guerra. Está bien. ¿Vivían ustedes aquí cuando la guerra? Ahora, la última guerra. ¿Cómo? ¿En este mismo lugar? Está bien. Veo que la casita está mejor ahí. No está mala. ¿Cuándo le hicieron esta casita? Sé que aquí vino un jipe una vez. Y dice, oigan, ¿a dónde vive usted? Digo, ahí, miró, dice, Ave María, ni un rancho chico. Dice, aquí no estaba el poder local. Digo, no, aquí no estaba. Dice, bueno, de aquí una semana tienen que hacerle su casa. Y bueno, y la gente apurado ahí, apurado. Y ya cuando me dijeron, dice, bueno, viejo, ya de aquí a 3 días, ya usted está durmiendo en su casa. Se apareció una muchacha, una mujer, de ahí mía. Dice, viejo, ¿dónde vive usted? ¿Dónde duerme? Le enseñé, registró, dice, Ave María, qué porquería es esta. Al otro día se apareció con una cama, el armario, taburete, el radio, la mesita, una muda de ropa, dos almohadas, dos fundas. Está bien, me alegro mucho de que se hayan ocupado de por lo menos hacer esta casita. No es lujosa, pero por lo menos una casita decente. Ay, si se va el espejuelo, ¿no vería mejor? Ah, yo con el espejuelo, quizá. Nunca he ido a ver al futbolista. ¿Alguien? ¿Quién se va a encargar de eso? Yo, comandante, con cargo de público. De mandarle al oculista y todo. ¿Y le pueden tomar la medida aquí? No, nos vamos a llevar a Santiago en ambulancia para que lo reporten, mande los huevos y todas las cosas. Yo, chas, bien. ¿Está de acuerdo? ¿Que le dé un viajecito o no quiere salir de aquí? No, pero es que yo no puedo. Una ambulancia. Ahí, ¿en un automóvil? Una ambulancia, ¿eh? ¿En un automóvil no puede ir? ¿No tiene que ir en ambulancia o automóvil? Es que yo no puedo. Si yo no puedo ni pararme. ¿Cuántos días tendría que estar allí? ¿3 días? No, 3 días cuando más. A los viejos no les gusta salir mucho, pero bueno. No. Que vengan los oculistas. Está bien. Bueno, pues mandamos los oculistas. Usted quiera. Porque yo soy hermano del general Martí y Fidel es hermano del general Martí también, porque él hizo la vez de Martí. Socialista, comunista, semi. Y yo muero por Fidel. Así como estoy que no puedo arrengar, si se ofrece yo gateando camino. ¿Pero usted no lo conoce? ¿Eh? ¿Usted no lo yo conoce? Lo vi una vez. ¿Dónde lo vio? Ahí abajo en la playa. ¿Y a quién se parece? ¿A quién se parece? Yo no me acuerdo bien a quién se parece. Pero no sabe que a mí me confunde muchísimo con él. Bueno, y se parece. Me siento parecido. Es por la barba y eso. ¿Sí? Le voy a proponer una cosa. Que lo lleven allá por mi mía, que le traigan un oculista, que traigan un oculista aquí para que le ponga el espejuelo, para que conozca a los amigos. ¿Se da cuenta? Sí, sí. Así que somos hermanos y usted no me conoce. ¿Te pide? Sí. Bueno, usted sabe. ¿Te pide? Sí. Hay mucha prosperidad, hay mucha vida, que dure lo menos 300 años.